¿Qué tal, amigos de Pasando Revista? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos como todos los sábados, después de Elegidos, acompañándole para hacerle conocer el país, para conocer nuestra provincia, para conocer historias, paisajes. La verdad que hay tanto para visitar y es tan lindo viajar. Bueno, y se va el año, ¿eh? Se nos va el año ya, así que mucha gente haciendo planes seguramente sobre las vacaciones. Y Pasando Revista es una alternativa para que usted vaya proyectando sus vacaciones. Porque la verdad que lo que les estamos proponiendo son lugares que se pueden visitar. Los hemos hecho nosotros, ¿por qué no ustedes? Hoy vamos a presentar, muchas veces nos preguntan, ¿qué fue lo que más les gustó? Bueno, hay cosas fantásticas realmente a nivel mundial que tiene Argentina, como por ejemplo el glaciar Perito Moreno, que es un paisaje maravilloso. Fue de todo lo que conocimos lo que más nos impresionó. Pero hay otras cosas que están mucho más cerca y que son posibles. Claro que tienen su cuestión. Lo que vamos a presentar en el día de hoy es un viaje que hemos hecho con nuestro amigo Ocean Lincoln hace un tiempo a un lugar fantástico. No es demasiado conocido. Está entre dos lugares sumamente difundidos, como son Iruya y Yavi, en el norte de nuestro país, más concretamente en Salta, en Jujuy. Pero esto que vamos a presentar ahora está entre esos dos lugares, ¿sí? Se llama Nazareno. Fantástico. Vamos a presentar imágenes del viaje que hicimos entonces hacia Nazareno. Presten atención porque los paisajes que vamos a recrear después de aquel viaje que hicimos con Ocean, realmente hay que entrar por Humahuaca. O sea, hay que entrar por Jujuy, ¿sí? Por la quebrada de Humahuaca, para lograr ingresar a Nazareno. ¿Cómo el tema de Nazareno? Primero, es un camino, no es un camino pavimentado, pero fundamentalmente Nazareno, a donde aquí hay que entrar a altura de la intermedia, se llama la población. Yo digo que el problema que tiene Nazareno es que no hay alojamiento, no hay ningún hotel, no hay nada así, digamos, de características espectaculares. Pero van a ver ustedes lo que es el paisaje y es decididamente fantástico. Y otro caso que nosotros nos encontramos cuando fuimos es que no hay una señalización óptima, ¿sí? No hay una señalización óptima. Ahora bien, estos lugares realmente es siempre conveniente no agarrar la época de lluvia. O sea, miren eso. Aquí había llovido el día anterior, entonces las huellas están ahí. Y como es camino consolidado, un camino de tierra, así que, bueno, hay que tomar las precauciones, hay que preguntar, hay que hablar por teléfono. Tiene teléfono Nazareno, ¿no es cierto? Es muy simple, como para sacarse cualquier duda, hay que entrar en internet, en algún buscador, poner Nazareno y ahí sale ya toda la información sobre el lugar donde nos dirigimos en este momento. Nazareno tiene 2.862 habitantes aproximadamente, según el último censo, pero está, digamos, bastante aislado, tiene una sola entrada, un solo camino, que ya lo van a ver ustedes, que es fantástico, ¿no? Y hay que cruzar dos poblaciones antes de tomar el camino definitivo. Pertenece al departamento Santa Victoria y agrupa Santa Victoria a los toldos Nazareno y Santa Victoria Oeste, ¿sí? Muy baja la densidad de población. Ahí hay algunas iglesias, algunas capillas que son realmente muy pintorescas, como verán ustedes. Esto es camino a Nazareno, muy pintorescas. Los cielos azules, maravilloso el cielo azul que tiene toda la zona de la Puna, porque aquí estamos en plena Puna, ¿no? Aquí estamos en plena Puna. Ya van a ver ustedes a medida que vayamos subiendo, porque este camino lleva hasta casi 5.000 metros de altura, un abra de 5.000 metros de altura, y de ahí baja uno hacia Nazareno. Este viaje lo hicimos hace unos años, pero lo quisimos recrear porque la verdad que son... Miren, aquí están. Hay un camino hacia La Quiaca. Es un camino, una ruta provincial, no es la ruta nacional número 9, obviamente, y el desvío hacia Nazareno. Nazareno tiene una particularidad, se lo voy contando ya con tiempo antes, porque después hablamos también con el intendente del lugar, que precisamente ahora ha sido reelegido en estas últimas elecciones, de tal manera que, fíjense, las costumbres de la gente, ¿no? O sea, se sigue lavando la ropa a orilla del río como se hizo siempre.
Y a medida que uno va, el camino va tomando altura, uno va a tomar una vista panorámica de lo que es la Puna. No hace mucho tiempo anduvimos con la gente del Camino del Inca en toda esta zona, pero hacia el otro extremo, hacia allá, hacia el frente, ¿sí? Y hacia Santa Victoria. Y la verdad que yo siempre recomiendo, cuando uno se larga a estos caminos, solo no es muy conveniente, porque no hay muchísimo tránsito. O bien hay que ir muy preparado, ¿eh? Hay que ir muy bien preparado. Pero son paisajes realmente fantásticos. Y volviendo a Nazareno, fíjese usted que mire la altura que uno va adquiriendo con el camino, a través del camino. Y la verdad que Argentina es tan grande, tiene tantos paisajes. El pueblo donde vamos ahora, mire por dónde va el camino. Ahí baja y después vuelve a subir. Argentina tiene tanto paisaje, el norte argentino tiene una cantidad de caminos de estas características. Como ustedes verán, la gente, esto entre Salta y Jujuy, ¿no es cierto? Aquí todavía estamos en Jujuy, todavía no hemos entrado a Salta. Recién después de Labra, que van a ver ustedes, recién pasamos a Salta. ¡Qué paisaje! Afortunadamente el verde de alguna manera está asegurado con el agua, ¿no es cierto? Esto se congela todo, a veces en invierno, cuando hay nevadas, porque el clima es bastante, fíjese, muy poco o ningún árbol directamente, ¿eh? No hay una naturaleza alta, signo evidente de la cantidad del viento, ¿no es cierto? Realmente una zona de carácter. Estos paisajes son fantásticos. Son fantásticos, los tiene Argentina, lo que sí, lamentablemente, no hay alojamiento. O sea, si usted habla por teléfono, como le digo, entra en internet, pone Nazareno Salta, le salen todos los iconos donde aparece Nazareno, hay un teléfono de la comuna, de la intendencia. Ellos tienen un local donde pueden albergar gente, pero no es ni mucho menos ni un hostal, nada. Fíjese, las tomas de altura ya, porque cada vez vamos subiendo más. El camino llega a los 5.000 metros de altura. Cuando fuimos, estaba en buenas condiciones. Nazareno tiene, le repito, 2.862 habitantes, de los cuales 1.400 son varones y 1.444 mujeres. Hay, según el último censo, hay un poquito más de mujeres, que de varones. Bueno, ya vamos a seguir acercándonos a Nazareno, pero muy lindo. Y una característica que nos contó el intendente, hay un alto porcentaje, el 43% de la gente son de empleo público, y el resto es gente que trabaja por su cuenta. Y entre los que trabajan con su cuenta hay muchos pastores, gente que anda en la montaña. Y usted sabe que debe ser uno de los lugares de la Argentina donde más muere gente por la caída de rayos. Es muy curioso. Al año hay 5 o 6 muertes por la caída de rayos. Bueno, le decía yo el tema de las vacaciones. Lo invito a que preste atención a lo que viene, porque se está organizando una aventura muy linda. Es un viaje que va a salir a mediados de enero desde aquí, desde Tucumán. Se va a llegar a Ushuaia. Es un viaje que dura 19 días en colectivo, pasando por los lugares más lindos que tiene Argentina. Precisamente uno de los lugares que van a visitar es el glaciar Perito Moreno, ¿no es cierto? Tierra del Fuego, Esquel, la zona de Bariloche y todos los lagos del sur. Muy lindo, muy lindo. Así que le recomendamos que tome nota y fíjese, vale la pena interiorizarse de lo que presentamos a continuación, y con esto nos vamos a la pausa. Camino del Inca te invita a conocer Patagonia, San Martín de los Andes, Esquel, Calafate, Ushuaia, Península de Valdés. Salida 16 de enero desde Tucumán. Y
Bueno, muchos saludos para Pepe Bolea, para Rubén Bolea, que siempre nos reciben también en su hermoso salón que tienen. Saludos para Rodolfo Macchi y familia, fanático de Pasando Revista, la familia Macchi, también la familia Marina, Inesita, Candelaria, Marcelito y sus padres Cristina y Marcelo. Bueno, muchas gracias por su atención de todos los sábados. Un abrazo grande para el Bocha Soria, está cumpliendo año hoy. Dice que 52 años, la verdad que no se le nota, pero bueno, toda la familia, los amigos, le enviamos un abrazo grande al Bocha Soria. Bueno, atención, los cumpleaños de 15, los casamientos, las despedidas, acontecimientos sociales, antes era la fotografía, pero ahora la gente, ¿qué hace? Saca fotografía, pero también lo filma, porque es un muy buen recuerdo. Y hay gente aquí en Tucumán que está trabajando muy bien realmente en todo lo que es la pantalla gigante, la realización de la filmación y la fotografía, y la presentamos a continuación. 4-2-2-9-9-3-4 Esta es tu línea Thinking Time. Estudio Mix, fotografía y video digital. Crisóstomo Álvarez, 620, primer piso, oficina 1, teléfono 4-2-2-9-9-3-4. Bueno, el saludo para Adrián Seco y para todo su equipo que trabajan muy bien realmente. Son gratísimos los recuerdos que dejan con sus trabajos, con todo tipo de acontecimiento social, ¿no? Bueno, seguimos presentando imágenes de nuestro viaje a Nazareno con nuestro amigo Ocean. Estas imágenes, presten atención, por favor, porque realmente fue un viaje muy interesante, muy lindo, que nos permitió conocer otro paisaje de la Argentina bastante... Yo pensé que es poco difundido por los salteños, ¿no? El salteño trabaja mucho con Cachi, trabaja mucho con esos lugares, con Cafayate, porque quizá hay condiciones como para alojarse ahí, ¿no? Pero esto vale la pena para quienes... Esto se puede hacer en un día, ¿no? O sea, saliendo muy temprano de Humahuaca, por ejemplo, y de Tilcara inclusive, saliendo temprano, uno puede llegar hasta Nazareno y después volver tranquilamente, como para... O si hace un llamado telefónico a la municipalidad, en una de esas logra, para los que tienen carpa ni hablar, Hay, fíjese, en todo el camino hay lugares donde, si bien es cierto, no hay camping, pero se puede parar, ¿no? Sinceramente, van a ver ustedes, probablemente haya mucha gente que sigue pasando revista, que se acuerda de este viaje. En determinado momento, cerca del mediodía, había algunas nubes amenazadoras. Miren, este es el Abra que teníamos que pasar a los 5.000 metros. Este es el Abra. Realmente, un camino con permanentes paisajes, en lo que hace a la geología también, hay formaciones que son muy interesantes y que datan de millones de años, naturalmente. Ahí está el Abra que le contamos. Muy lindo. Con respecto a la altura, no, bueno, también el vehículo que íbamos no podíamos tener ningún problema. Ocean se especializa ahí en Salta, tiene base Ocean y se especializa en todo este tipo de excursiones, así que la verdad que no podía haber ningún tipo de problema. Además llevamos un muy buen asadito, ¿eh? Llevamos un muy buen asadito, así que no teníamos problema con parar donde sea. Pero la idea era comerlo a la noche, porque nos quedamos a dormir ahí en Nazareno. Fíjese usted, el Cerro Fundición, el Abra del Cerro Fundición se llama. Y la verdad que la multiplicidad de colores que tienen los cerros hace pensar en el fenómeno que se habrá producido en su momento, cuando retrocedemos millones de años, ¿no? ¡Qué lindo paisaje! ¡Qué lindo paisaje! Esto es rumbo a Nazareno, en Salta. Para los fotógrafos, un verdadero placer, porque tienen motivos a donde apunten. Yo les comentaba que en Nazareno viven 1.414 hombres y 1.444 mujeres, un poquito más de mujeres que de hombres, pero en todo el departamento, este departamento de Santa Victoria, la densidad es de 2,84 habitantes por kilómetro cuadrado. El 64% de la población de Nazareno no tiene instrucción o tiene primaria incompleta. El 43% son empleos públicos y el 21% trabajan por cuenta propia. Este es el único camino que hay para llegar a Nazareno, por eso se preocupan
por mantenerlo siempre en muy buenas condiciones, ¿no? A medida que uno se va acercando, no es, yo estimo que una vez que uno sale la ruta 9, a lo sumo tendrá 2 horas de viaje. Mucho depende de cuánto se vaya parando en el camino para sacar fotografías o para filmar, pero no es muy lejos. Lo que sí, más allá de los cerros, del verde, el camino, la sensación del camino perdiéndose en medio de los cerros, es algo fantástico. Yo, digamos, de los 9 años que tiene pasando revista, les puedo asegurar que pocas veces hemos filmado un panorama más lindo que este que tiene, tiene Nazareno. Miren, ahí está Nazareno, ¿no es cierto? Cuando uno, el primer vistazo que uno tiene, fíjense que está en medio de los cerros. Sí, es cierto, Iruya también tiene una entrada fantástica, pero no de esta altura. Uno a Iruya entra por el lecho del río. En cambio, Nazareno entra desde la altura y el camino, de aquí hay que empezar a bajar. Miren lo que es el camino. ¡Qué bárbaro! Es impresionante. Impresionante. La verdad, la preocupación de ellos es que en verano, con las lluvias, no haya deslizamiento. Pero eso por suerte ocurre pocas veces. Qué lindo pueblo. Y quieren que le cuente una cosa, muy atenta a la gente, ¿eh? Una gente muy gentil realmente. Y eso que no están acostumbrados a recibir tanta cantidad de visitantes. Qué linda que es Argentina, ¿no? Qué linda que es Argentina. Ojalá que algún día estas poblaciones tengan la cantidad de visitantes como para que alguien se juegue y ponga un alojamiento, ¿no? Bueno, tengo que mandarle saludo a Nicole Elizabeth López, que cumple 10 añitos. Le desea muchas felicidades a su papá Oscar, su mamá Nora y su hermanita Valentina. Y hace la primera comunión Florencia Pulido en Villa Carmela. Así que su padre Alicia y Jorge Pulido, sus hermanos, le envían un beso grande para Florencia, que está con su primera comunión hoy. Vamos a la pausa, ya continuamos. Continuamos en Pasando Revista por Canal 8. Ya nos quedan pocos programas para terminar el año, ¿no? El noveno año de Pasando Revista, los 2 últimos programas del año. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hecho durante este año, comenzando con el Mato Grosso, porque este año lo primero que hicimos fue viajar al Mato Grosso, ahí con Cacho Avellaneda, con Moni, con Jorge, nos fuimos al Mato Grosso, así que lo primero que vamos a pasar va a ser un raconto de todos los primeros programas del año. Un saludo especial para la gente de Termas de Río Hondo. Estamos saludando especialmente a la gente de Casinos del Sol, que nos han acompañado casi todo el año. Todos los días, diviértase y gane en el casino más grande del norte argentino. Casinos del Sol, Termas de Río Hondo. Todos los juegos de mesa, tragamonedas y video póker. Confitería y restaurante. Casinos del Sol, Termas de Río Hondo. El más grande del norte argentino. No, muy bien, un saludo para todos los santiagueños, especialmente la gente de Termas. Vamos a seguir mostrando imágenes de nuestro viaje a Nazareno. Ya estábamos prácticamente mostrando el pueblo desde arriba y ahora entramos ya en la población, ¿no es cierto? Muy pintoresco. Lo que nos ha llamado la atención es, por un lado, la cantidad de construcciones, ¿no? O sea, construcciones de ladrillo, porque vio que los pueblos del norte siempre tienen mucho adobe. Sin embargo, hemos notado aquí en Nazareno mucha construcción de ladrillo y de piedra. La verdad que nos recibieron muy bien en la municipalidad. Ocean ya había hecho los contactos como para que nos quedemos a dormir esa noche. Bueno, yo les digo una cosa. Las pendientes que tienen las calles de Nazareno, en general, los pobladores en el norte, cuanto más alejado, mire, ¿ah? Diré, no sé si es televisión satelital, o sea, tan lejos de todo, pero atención, ¿no? Que tiene lo suyo también. Bueno, yo decía que las mujeres, hay algunas mujeres todavía reacias a que
les tomen fotografías o las filmen. Inclusive hubo una que nos pidió plata a cambio de la filmación, ¿no? Mire esta trepada. ¿Qué le parece? Lo que le puedo asegurar, la gente de Nazareno tiene muy buenas piernas. Tiene las piernas en muy buenas condiciones, porque no hay ninguna calle parejita. Todas son con fuerte pendiente, pero levantar la mirada hacia donde uno levante la mirada se encuentra ya con la montaña. Muy pintoresco, muy pintoresco. Lo que la diferencia de Iruya es que Iruya tiene una hostería bastante bien puesta, ¿no es cierto? En Nazareno todavía no hubo, por lo menos hasta que nosotros fuimos, no sé el día de hoy, pero bueno, cuando nosotros estuvimos, mire el cielo, fíjense el contraste del cielo con el verde. Bueno, y le cuento que la patrona es la Virgen de Guadalupe. Precisamente esta parroquia que vamos a ver es la parroquia de la Virgen de Guadalupe. Tienen dos festividades, una el 8 de septiembre, ¿no es cierto?, y la otra el 8 de diciembre. El interior realmente muy bien mantenido, muy pintoresco. En general tenemos que decir que Salta y Jujuy se preocupan mucho por la estética y por el cuidado de estos templos. Siempre están muy bien pintaditos. Es un detalle que vale la pena destacar. Por supuesto, hay lugares... Esto es otro detalle curioso. Miren la altura de las puertas. Claro, en general es gente muy bajita. Entonces, no. Aquí puede andar... Claro, Marito Díaz, Ramoncito, aquí andarían joya, ¿vio? Pero bueno, Villafañe también andaría de 10, pero no todo es así, no todas las puertas son así, pero muy atenta la gente de Nazareno, la verdad, muy atenta. Aquí trepando con Ocean, mamita querida, está a más de 2.500 metros de altura, o sea, no es para Puna, porque Tafí del Valle está a 2.000, pero bueno. Ahí está en cierta altura, ¿no? El clima bastante agradable, en invierno, por supuesto, llegan a tener hasta 10 grados bajo cero, no siempre, pero nos decía el intendente, después lo van a escuchar, que cerca del 80-85% de la población es de origen colla. Claro, están muy, muy en el extremo norte, las criaturas son un espectáculo. ¿Quiere que le haga notar un detalle? No se esconde la gente, porque hay pueblos donde uno va y se esconde la gente, no se muestra. Evidentemente, Nazareno tiene esa particularidad, gente que saluda cuando uno llega. Así que, y esto de las construcciones, como les decía, hay bastantes construcciones. La canchita de fútbol, ¿cómo va a faltar la canchita de fútbol? Ahora hay que jugar aquí, amigo, ¿eh? Hay que hacer un pique aquí. Hay que hacer un pique y volver después, ¿no? Pero muy lindo, muy lindo. Realmente, de todo el material que tenemos de 9 años, seleccionamos esto porque realmente es muy lindo. Fíjese. El paisaje a nuestras espaldas, para todo lo que nos rodea, es realmente maravilloso. Y estamos conversando con el intendente de Nazareno. ¿Cómo le va, intendente? Buen día. Buen día. Y bien, bien. ¿Su nombre? Manuel Chauque. Bueno, Manuel, cuéntenos de Nazareno para toda la gente que nos está viendo, qué población tiene, cuáles son sus orígenes, de qué vive la gente. Bueno, Nazareno, bueno, es un municipio chico, bueno, en cuanto a habitantes, pero grande en territorio, lejos en distancia. El municipio cuenta actualmente con unos 4.800 habitantes. Con la cabecera del municipio, que es este pueblo que estamos viendo, que es Nazareno, y en este aproximadamente están viviendo unos 1.800 habitantes. El resto de los habitantes están viviendo en comunidades dispersas, que son, bueno, que hay que llegar caminando, o sea, caminando o al lomo de mula. Bueno, el acceso que yo tengo es el medio de... O sea, la accesibilidad con vehículo es únicamente hasta este pueblo Nazareno. Y de aquí tengo que, al resto de comunidades, tengo que llegar caminando. Tengo para caminar la comunidad más lejos entre 9 y 10 horas, y la otra más cerca está a 1 hora, 2 horas. Bueno, esos son los recorridos.
Después, en el invierno, también tengo acceso con vehículo a dos o tres lugares más, que es Pozcaya, Cuesta Azul y San Marco. Pero ahora, por el tema de las lluvias, todo está cortado, destruido, así que el único acceso es hasta Nazaret. ¿De qué vive la gente en Nazareno? Bueno, la principal actividad de la que subsiste la gente de la pequeña agricultura y ganadería de subsistencia. Y después de la, o sea, la migración, gran parte de la, o sea, de los jefes de hogar migran a la ciudad, más que todo no a la ciudad, sino que a otros lugares, a trabajar en el campo, en la cosecha de caña, en la cosecha de tabaco, a la vid. Generalmente las migraciones son a Salta, o sea, cerca de la ciudad de Salta, a Jujuy, a Mendoza, a Tucumán. ¿Qué es lo que se siembra aquí? Lo que más se siembra es la papa, el maíz, haba. Bueno, y después una mínima parte de lo que es verdura. Bueno, entre otras, ¿no? Distintas verduras, acelga, cebolla, lechuga. Lo que hemos visto que nos ha llamado la atención mucho es la cantidad de criaturas que hay, intendente. Bueno, esa es una preocupación de nosotros, de las autoridades, tanto del municipio como también del área educativa, área de salud. O sea, creo que en la zona, esta zona es donde se registra el mayor crecimiento poblacional. O sea, la media de la familia, la media de hijos que tiene familia es entre 4 y 5. La escuela tiene bastante población, entonces. Sí, esta escuelita, mira, que crece año a año, es mucho el número que se aumenta. Hoy, por ejemplo, la escuela esta resulta insuficiente para poder recibir a todos los chicos que hay que tenían que ir a la escuela. ¿Cuántos hay en total? ¿Primario y secundario? Tenemos actualmente en la escuela esta 300 primarios y 200 secundarios. Y ya la escuela ya no abastece porque justo ahora mismo, en esta época, para empezar la clase estamos teniendo problemas, faltan aulas. Y en los próximos años va a ser mucho más grave. Lo que le decía, ¿no? Qué pintoresco, da gusto realmente sentarse y mirar ahí abajo este pueblo de Nazareno que está entre Iruya y Yavi, justo ahí casi en el medio, que era la antigua ruta que los españoles transitaban mucho por aquí. La pausa, ya continuamos con Pasando Revista por Canal 8. Continuamos en Pasando Revista, un saludo especial para el doctor Carlos Maldonado, ¿no? Hoy Carlito se está presentando ahí en el Complejo Belgrano el famoso encuentro de físico-culturismo de todos los años, realmente impresionante, así que todos los deseos de éxito para Carlito Maldonado y para toda su gente, para nuestro nutricionista. Bueno, hay un lugar en Tucumán. Cuando yo le diga la frase, el eslogan, usted va a saber de qué se trata. La casa que tiene el mejor precio final. Más de 80 años. Y los tucumanos que pasan, abuelos, sobrinos, nietos, la familia, tres o cuatro generaciones de familia que ya pasaron por esa empresa. ¿Cuántas casas, en qué casa no está Castillo? La casa del mejor precio final. Con Castillo ya estás disfrutando el verano. ¡Qué oferta! Acondicionador de aire Feders de 2.200 frigorías, unidades separadas, bajo consumo, filtro purificador y control remoto. Solo 18 cuotas de 98 pesos. Y recién comenzás a pagar en diciembre. Castillo, el mejor precio final. Muy bien, continuamos en Pasando Revista. Un saludo para Facundo Cornejo, fanático de Pasando Revista. No se pierde, tiene anotado todos los viajes, también quiere participar, pero él quiere el Hotel 5 Estrellas, quiere esos lugares. Nosotros, la verdad que lo nuestro es más como esto que vamos a presentar a continuación, ¿no es cierto? Estamos presentando el viaje a Nazareno, un lugar realmente fantástico. Queda en la provincia de Salta, pero hay que entrar por Jujuy, ¿eh? Miren.
qué paisaje que tiene Nazareno. Bellísimo. Ahora, estos ríos, naturalmente, en verano, cuando hay algunas tormentas bastante caudalosas, agarrate Catalina, ¿no? Porque son muy caudalosos, pero la verdad que, mientras tanto, fíjense cómo vive la gente. La gente siembran, no importa la pendiente, pero es impresionante el sembradío porque, le aviso que hay un 43% de la gente que son empleos públicos, de la población activa, y el otro, y hay un 30% que trabaja por cuenta propia. Fíjese usted, el local más grande es la escuela. Ya vamos a presentar la segunda parte de la nota con el intendente, que nos va a seguir contando historias de este Nazareno, cómo hace la gente, qué hace la gente, qué lindo, es muy lindo, realmente. Esto es Salta, pero hay que entrar por Jujuy. Mucha chapa, mucho techo de chapa, pero también mucha construcción de piedra. Ahí está la canchita de fútbol que mostrábamos hace un rato. Fíjese, adobe, mucho adobe también. Un paisaje de nuestra Argentina, de la zona de la Puna, de la zona del norte argentino, muy bello, por cierto. Les reitero una vez más que el único alojamiento que había por cuando fuimos nosotros fue el local comunal, ¿no es cierto? Pero a esta altura es probable que haya alguna pensión. De Humahuaca hay que andar, según el ritmo de marcha, 2 o 3 horas. Ese es el camino, miren. Ese es el camino por el que se accede. Puede dar un poco de miedo, ¿no? Pero le aviso que es bastante ancho. Lo que sí, y las criaturas que son un espectáculo. Los chicos, muchos chicos. Muchos chicos. A pesar de que hay televisión satelital, pero hay una gran producción de criaturas. ¿Se dan cuenta ustedes? Este es el local comunal. Este de la derecha, el local comunal, donde hay algunas camas. Ahí vamos con Ocia en su vehículo. Bueno, voy por acá. ¿No está televisando? Tienen que pagarme la televisada. Tiene que pagarme, dice la señora. El río que tenemos a nuestras espaldas, ¿cómo se llama? ¿De dónde viene? El río este río Capilla, que nace en el cerro Fundición Azulabra y llega aquí a esta parte con con el río, es el río Nazareno. Y nace en Monoabra, continúa hasta, bueno, pasa por Iruya, Caña y desemboca en el río, en el Bermejo. Dígame, ¿cae nieve aquí en invierno? Sí, nieve, bueno, algunos años, ¿no? En los meses de octubre, septiembre, en verano también, pero muy raro, algunas veces. ¿Y cuál ha sido la temperatura más baja que han tenido en este lugar? O sea, la más baja están entre los 8, 7 grados bajo cero. Sí. ¿Hay evidencias de asentamientos aborígenes en la zona, ¿no? Sí hay. Quiero decir, bueno, la población, o sea, el 97-98% es población aborigen, de origen colla. Pero hay muchos apellidos españoles. Claro, sí. Hay muchos apellidos españoles, sí. Porque se dice que por aquí era uno de los pasos que tenía el ejército español en su momento, ¿no? Claro, o sea, según sí, se puede observar se cuenta que por acá podrían haber un camino. Aparte de haber un camino por la quebrada de Humahuaca, había otro camino que era un desvío, que iba directamente a Orán, o si no salían a Humahuaca. Además usted tiene conexión de aquí con Yavi también, ¿no es cierto? Sí, así es. Yavi está, bueno, nosotros tenemos, o sea, prácticamente al pasar para llegar aquí acá, pasamos por Yavi. Uno ve a veces, intendente, esas casas que están como colgadas de los cerros,
¿Cómo será la vida ahí? Tenemos entendido que usted precisamente vivió en una de esas casas. Bueno, la gente anteriormente, o sea, vivía en los cerros, así, aisladamente, porque ahí podía, o sea, sembrar, podía criar sus animales, y no así en un pueblito. Uh-huh. Es por eso que vivía así. Y bueno, ahí era una vida bien sacrificada, donde solamente vivía, tenía la casa, bueno, una pequeña viviendita construida de paja, de barro, de piedra, y no contaba con agua potable, nada, incluso hasta ahora no tiene agua, o sea, levanta el agua desde un arroyo. Bueno, lo hacía porque ahí tenía lugar para sembrar, para tener los animales. O sea, una vida muy, muy dura. Muy dura, muy sacrificada. Y generalmente, o sea, la gente no vive en un solo lugar. Cuando tiene sus animales, está en un tiempo en ese lugar y otro tiempo que se traslada a otros lugares por el tema del pasto. En este caso estamos viendo todo esto cerro. O sea, ahí son los puestos, lo que nosotros los llamamos, son pequeñas viviendas. En esta época están ahí con sus animales. Después se trasladan para el otro lado del cerro, que está la selva. O sea, bajan más allá hasta la selva y, bueno, hay reservas de pasto en invierno. Y se traslada para ahí. Bueno, intendente, lo felicitamos por el pueblo realmente, ¿no? La gente de Nazareno, una gente muy gentil. Todo el mundo saluda, realmente nos ha llamado la atención esa predisposición y también le damos las gracias a usted por las atenciones que hemos tenido en este lugar para recibirnos, ¿no? No tiene por qué darnos gracias, al contrario, agradecerle a ustedes por llegarse hasta aquí, hasta Nazareno, y bueno, poder hablar con nosotros y poder hacer que esto se difunda. Porque realmente Nazareno es muy poco conocido, ¿no? O sea, casi nadie la conoce, incluso mucha gente de nuestra provincia mismo no lo conoce, no saben a dónde estamos ubicados, a dónde estamos viviendo, cómo vivimos y cuál es la situación en que vivimos. El camino para llegar, digamos, es accesible, salvo en las tormentas de verano, el resto del año es accesible y aquí ustedes pueden albergar gente que pueda venir, ¿no? Sí, el camino hasta lo que es esto, Nazareno, es accesible todo el año. No hay problema, es un camino firme, o sea, por otro lado nosotros de la municipalidad nos encargamos de hacer una mantención, que cosa que nunca haya problema y acorte el camino. Y desde aquí hasta los otros lugares, sí, en verano es inaccesible, pero en invierno sí. Gracias, intendente. No, gracias a usted. ¿Cuántos de estos pueblos habrá en Argentina, en el norte, ¿no? Que no es fácil llegar, pero son verdaderos paraísos, le diría, porque este tiene la televisión, que de alguna manera uno siempre espera porque la entrada de la televisión ya implica que los jóvenes, por ejemplo, ven otras alternativas y se van, pero mientras no llega esa posibilidad, probablemente no se van tanto, pero bueno, de todas maneras, atención. Atención, presten atención a este aviso porque ya estamos en noviembre. Noviembre pasa volando. Diciembre mucha gente hace compra, pero con tiempo, usted vaya proyectando ya todos los artículos para el hogar en una empresa por la que han pasado varias generaciones. Estoy hablando de la casa que tiene el mejor precio final. ¡Qué inteligentes! Así son las ofertas de Castillo. Freezer y enfriador Whirlpool de 310 litros con cerradura. Dos canastos y ruedas. Solo 16 cuotas de 97 pesos. Y recién comenzás a pagar en diciembre. Ah, y además te llevas gratis un ventilador de pie de 16 pulgadas. Castillo, el mejor precio final. La pausa y ya continuamos con el último bloque de Pasando Revista. Bueno, un saludo grande para la gente de Cardón. Qué prendas de vestir, muy sport,
botas, sombreros. La verdad, espectacular lo de Cardón, tanto aquí en San Martín 602 como en el shopping de Yerba Buena. Muy bien, nos visten realmente todos los sábados y además también en muchos viajes, ¿no? Bueno, tenemos que enviarle un saludo muy especial a los hermanos Maldonado, a Hugo y Raúl Maldonado, porque hemos hecho este año varios viajes con la Conquija Remis y le enviamos un saludo muy especial entonces y gracias por este auspicio. A Conquija Remis, con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza. Desde Yerba Buena a cualquier punto del país. Unidades nuevas, confort y rapidez. Llámenos al 425-2251. Vehículos, le cuento, impecables, ¿no? Y gente seria y responsable con los horarios y con los compromisos, la gente de Conquija Remis. Bueno, vamos a presentar las últimas imágenes de nuestro viaje a Nazareno en Salta. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 86. 86. ¿Va para el campo? Estamos dando vueltas. 86 años tenía ese hombre. Qué bárbaro, ¿no? Y caminando, ¿no? Hay que caminar, como le decía, por esta zona. La verdad que hasta el último, mira, hasta la despedida, la gente saludando. Bueno, Ocean se hizo un picnic realmente con las fotografías, además de ser un gran fotógrafo, él vive en Salta y se dedica a la fotografía y también a los viajes de turismo ahí en Salta, Ocean Lincoln. La verdad que, bueno, este año estuvo presentando aquí en Tucumán un trabajo. Ocean hizo toda la Ruta 40, ¿no? Dos veces hizo la Ruta 40, junto con Freddy Blackwell y con otra gente, la verdad, espectacular. Un gran fotógrafo a quien le enviamos un abrazo grande a través de su madre, de Teresita Piosek Previch. Verán ustedes, ahí está precisamente Ocean con las últimas fotografías. Imagínense ustedes, un buen fotógrafo como Ocean, con este paisaje, tiene realmente para mostrar a la Argentina y al resto del mundo lo que tiene nuestro país. El camino, como decía el intendente, en muy buenas condiciones generalmente, y este es el último vistazo ya prácticamente. Nos vamos despidiendo de Nazareno, uno de los lugares que hemos visitado con Pasando Revista y que nos ha quedado grabado para siempre. Y por eso queríamos, de alguna manera, rescatar este pueblo tan particular que tiene la provincia de Salta, tan particular a punto que hay que entrar por Jujuy, ¿no es cierto? O sea, no hay camino para llegar desde Salta, sino que hay que entrar por la quebrada de Humahuaca y de ahí llegar a Nazareno. Fuimos muy bien recibidos, por eso, junto con el paisaje, porque a veces usted llega a un lugar, qué sé yo, por diversas condiciones no lo tratan bien. Y de pronto es la sensación de ese trato el que hace que uno vuelva o no. Bueno, nosotros volvemos con las imágenes. Fíjense que contrastes de las nubes, del cielo, de las laderas, muy lindo realmente. Estaba quien nos acompañó en esa oportunidad, Marcelo Saleme, estaba enloquecido, para donde apuntaba encontraba realmente un paisaje o algo. Esto ya es como usted lo ve a Nazareno. Nosotros sí íbamos, pero estas son las postales de cuando usted va llegando. Muy lindo, realmente muy lindo. Nos da un gran placer poder rescatar estas imágenes, porque quien no conoce no puede amar o querer lo suyo. Esto es Argentina y uno debe sentirse orgulloso del país en que vive, pero hay que conocerlo, hay que movilizarse, hay que viajar. Por eso, fíjate, a veces uno se para también en el camino a ver las rocas, ¿no es cierto? Y es un verdadero espectáculo. La multiplicidad de calores, de colores es fantástico. Las lagunas. Había llovido unos días antes, así que estas lagunas generalmente en invierno están secas, en verano comienzan a colmarse. Pero le decía que, pasando revista a lo largo de los 9 años que ya tenemos de viajes, se ha convertido no solamente en una posibilidad de que la gente sepa dónde viajar, sino también hemos podido, como en los dos últimos programas, también mostrar paisajes a los que solo se llega caminando, como los dos últimos programas que hemos presentado con la agrupación Belén de Montaña, de montañistas de Belén en Catamarca.
cuando fuimos a las vallas. Aquí ya estamos retornando, ya estamos a punto de retomar la ruta 9, la ruta nacional 9. Ya hemos vuelto a Jujuy aquí, ¿no es cierto? Y bueno, la fauna que presenta, las llamas que presentan parte del paisaje tan lindo. Y estas son las últimas imágenes ya de este programa que hemos querido compartir con toda la gente de Pasando Revista. Aquí ya estamos en territorio jujeño de nuevo. Y el agradecimiento para Ocean entonces por tan lindo viaje que nos ha propuesto. Aquí ya estamos en la ruta 9, viendo lo que son los cielos, ¿no? A veces cuando hay tormenta, como hacia la derecha, se observa. Gracias a Dios podemos todavía seguir recorriendo nuestro país. Ya se nos ha limitado mucho la posibilidad de viajar al exterior, como en la época de la convertibilidad, pero de todas maneras nos permite a su vez eso, descubrir este país maravilloso y esta región del noroeste argentino tan linda. El próximo sábado, 2 de la tarde, nos volvemos a encontrar aquí, si Dios quiere, en Canal 8 con Pasando Revista. Muchas gracias por acompañarnos, un beso grande para todos y hasta el próximo sábado. Gracias.